Y sean bienvenidos a la nueva serie Pokémon Esmeralda Hardlock. Sean bienvenidos después de aquella fatídico final de Pokémon Soul Silver Hardlock, la verdad. Estamos aquí con todas las ganas de continuar con una aventura más por el mundo Pokémon, ¿vale? Muchas gracias a todos los que han seguido la serie, los que están aquí. Les pido que dejen un like y vamos a comenzar con todas las ganas una nueva serie. No creo que haga falta mencionar de nuevo lo que es un Hardlock. Básicamente tenemos nuestras 15 vidas, podrían ser menos, pero hay que recordar que yo me estoy pasando estos juegos por primera vez, pero no quiero pasármelos nada más en Nuzlocke, que sería sin vidas. Me lo quiero pasar difícil, ¿vale? Difícil, aunque no tenga mucha idea, pero oye, que cueste, ¿no? Que nos cueste, que nos duela. Bueno, vamos a empezar partida nueva. Así que vámonos con cositas, ¿vale? Con cositas. Este es el profesor Elm, ¿no? O cambia de nombre. No lo sé, la verdad. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul. Bueno, esto de Elm era el anterior, ¿no? Este es Abedul, vale, Abedul. Pero todo el mundo me llama profesor Abedul. Aquí tienes lo que llamamos Pokémon, ¿vale? Me saca un Lotoad. Más o menos conozco a alguno que otro de esta generación. No conozco a todos ni de broma, ni menos, mucho menos los tipos, así que ya veremos cómo nos va. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y Pokémon vivimos juntos. A veces nos las pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra nuestro equipo, contra equipos como el nuestro. Pero, a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay una multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? Bueno, en la anterior serie, como ya saben, llevamos tres series con esta, ¿vale? En la anterior serie fuimos una chica. Bueno, en la primera serie fuimos un chico, en la segunda fuimos una chica y en esta toca chico, ¿vale? Así que muy bien, vamos a ser chicos el día en esta serie, ¿vale? ¿Cómo nos llamamos? Bueno, nos llamamos Jorge, Minus. Dejen recordar un poco los cómo tenía vinculado esto, porque como el otro era emulador de DS, pues ando un poco perdido, ¿vale? Pero no, no pasa absolutamente nada. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz. Ah, que sí. Pues la verdad que vengo llegando, vengo en un camioncito adolorido, pero sí. Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra en el mundo de los Pokémon, un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego, te espero en mi laboratorio de Pokémon. Bueno, empezamos la serie, ¿vale? Nervios, nervios de momento, ¿no? Sinceramente no me sé ni el primer gimnasio, pero. No se preocupen, que vámonos con calma, paso a paso, y no debería haber ningún tipo de problema, ¿vale? Nos abren la puerta del camión, nos bajamos, es que nos estábamos cruzando la frontera en camión para que no, es que no tenemos papeles, no tenemos papeles. Joey, ya hemos llegado, cielo. Debe de ser agotador ir en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto. Entremos en casa. Vale, primero que nada quiero hacer algo urgentemente. Mamá, ¿ves, Jorge? Aquí esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. Joe, tu cuarto está arriba. Ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que te acuerdes de este día. No olvides ponerle la hora. Madre mía, vamos a poner la hora. Necesito esta cosa, opciones, porque me urge que sea rápido esto. Y la imagen, ¿qué tipo de imagen quedaría bien con el overlay? La verdad es que no lo sé. Entonces vamos a ver. Pues es que el tipo uno, algo verde, algo verdecito, pero tampoco tan llamativo, ¿sabes? Porque es que no hay nada, ¿verdad? Este, ¿qué tal queda? ¿Qué tal queda este? ¿Qué tal queda este? Podría ser, sí, podría, pero no me termina de convencer. Vamos a dejarlo de momento con el tipo 19 y listo, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar de momento, ya luego lo cambiamos. Vamos a ponerle la hora, que esto es lamentable, muy lamentable. A ver, el reloj está parado, será mejor poner una hora. ¿Tengo que ponerle la hora verídica o qué onda? Porque a momento que estoy grabando esto, va a tardar en girar el reloj, ¿vale? A ver, vamos, reloj, vamos, reloj, vamos, reloj. Son lo que vendrían siendo las 6. 6. Ah, pues mira. Sería más o menos así, ¿vale? Esta es la hora. Esta es la hora, sí.
Vamos a ver. Mamá, yo ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También he acabado con la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanza Pokémon es de lo más eficiente. Oh, debería comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Vale. Vale, pues empezamos. A ver. Joey, ven rápido, ven rápido. Vale, vale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me gritas? Mira, el gimnasio de Petalia. A ver si sale tu padre. ¿Cómo? ¿Mi padre es entrenador Pokémon? Líder de gimnasio, perdón. ¿Te imaginas que me tengo que enfrentar contra él y me gana? Bueno, no. No nos adelantemos. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Pues no, qué lástima. Creo que estaba haciendo nada y se acaba de ir, mala suerte. Ah, sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama profesor Abedul. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Vale, yo voy a verlo y todo lo que tú quieras. Vamos a hablar con todos en Villa Raíz. A ver, si señor, me acabo de mudar. ¿Sabes que puedes guardar objetos y Pokémon en una PC? La ciencia avanza, que es una forma de... ¿Sabes qué? Me acabas de recordar, amigo, que tengo una poción en la computadora que obviamente vamos a sacar. Gracias, es que este señor estaba aquí, era un enviado de Dios para que me dijera, ¿sabes qué? Que ahí tienes una poti, ¿vale? Vamos a ver quién vive aquí. ¿Entramos sin permiso? Claro que sí. Nos van a llevar algo con la policía. Perdón. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Tú eres Yohei y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. A ver, ¿quién es ese hijo de su madre? Que hay una... A ver, no me va a dejar agarrar eso, ¿verdad? A ver. Uy. ¿Esta no es el rival? ¿Quién eres tú? Ah, ya, eres yo y te acabas de mudar. Yo me llamo Aura, encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti, Joe. Me lo han dicho mi padre, el profesor Abedul. Tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien e hiciéramos amistad. Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Joe. Ahí va, se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Joe, nos vemos luego. ¿Y por qué vas al PC? Va a publicar en Instagram. Voy a capturar Pokémon con mi padre. El Pokémon es de Aura. Será mejor que dejemos donde está, efectivamente. Ahora ella se va a publicar a Instagram que va a ir a capturar Pokémon con su padre, pero no va. ¿Tú qué me dices, señora? El profesor Abedul se pasa los días metido en el laboratorio, pero a veces sale a investigar sobre el terreno. ¿Cuándo se va a su casa? Digo yo. Bueno, está de tener unos problemas matrimoniales terribles, ¿eh? ¿Y esto de Villa Raíz? Bueno, aquí en Villa Raíz vive el profesor Abedul, su esposa y mi casa. Y listo, su laboratorio, que no está aquí. Ay, a ver, ¿qué me dices tú? ¿Cómo? El profesor Abedul. El profesor ha ido a hacer un trabajo de campo. Vamos, que no está. Déjame que te explique qué es un trabajo de campo. Se trata de estudiar las cosas en un entorno natural, en el campo o en la montaña, en vez de en el laboratorio. El profesor no es de los que se quedan pegados a la mesa. Él prefiere salir y experimentar cosas. No le basta con leer sobre ellas en los libros. Vale, que no está, ¿no? Que tengo que ir para afuerita. Si a alguien le disgusta que use el modo turbo, lo siento, pero es que me gana la necesidad. A ver, ¿tú qué me dices? ¡Hola, la! Fuera hay Pokémon que dan miedo. Puedo ir como chillan. Me gustaría ir a echar una ojeada, pero no tengo ningún Pokémon. ¿Podrías ir tú a mirar y luego me lo cuentas? Bueno, pues yo voy. ¡Socorro! ¡Ayuda! Vale, madre mía. Pero mira, tiene rabia, lo van a morder. Oye, tú, ayúdame, por favor. En mi mochila hay Pokémon, usa una. Vale, vamos. A ver. Torchic, Trico y Mudkip, ¿vale? ¿Qué Pokémon vamos a usar, vale? Decisión importantísima. Sinceramente, no lo sé. Creo que esta generación es la que mejor iniciales tienen, por lo que he leído. No me consta, que les digo que no. Habré jugado Pokémon Esmeralda muy a mis 6, 7 años, tengo 22. Entonces no me acuerdo prácticamente de nada. Pero yo creo fuertemente que voy a escoger a Torchic, ¿vale? Voy a escoger a Torchic, yo creo. Espero no equivocarme con la decisión. Vamos a decirle que sí. Y bueno, nos tenemos a nuestro starter. Nuestro starter va a ser Torchic, que evoluciona en Blaziken, si no mal recuerdo. Zigzagoon. A ver, Torchic, empecemos con críticos, por favor. Arañazo crítico. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me sale Shiny el Torchic? Bueno, eso no pasaría ni en mil años, ¿vale? Pues de dos arañazos, el Zigzagoon se fue a comer polvo. Así que no pasa absolutamente nada. ¡Uf! Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me ha salvado, muchísimas gracias. ¡Anda! ¡Si eres Yohei! Este no es lugar para charlar, así que ven conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, lo bueno es que me teletransportan. Pues sí, Yohei, he oído hablar mucho de ti, a tu padre.
Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Vale, nos dan a Torchic, que le vamos a poner evidentemente un mote, y se va a llevar el mote de Jochen, básicamente, porque pues ahorita no hay motes. Y a los starters les doy mi mote, ¿vale? Ya, si alguien quiere un mote, dejen en los comentarios que lo estaremos añadiendo en cada captura de ruta, evidentemente. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenador Pokémon. Mi retoño, Aura, está estudiando a los Pokémon a la vez que me ayuda. Oye, Joe, ¿y si vas a ver a Aura? Ya la fui a ver. ¡Estupendo! Aura se alegrará mucho. Dile a Aura que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Vale, pues vamos con Aura. Vamos. Hasta allá, Aura. Tu padre se lo estaban comiendo los perros y tú estabas en Instagram en la computadora. Madre mía, ¿dónde está Laura? No mires que ya... ¿Ya estará afuera? ¿Tengo Pokéballs? Porque si tengo Pokéballs, ya puedo capturar Pokémon de ruta, que lo dudo mucho, ¿no? Vale, no hay Pokéballs. Si yo mal recuerdo, Aura está en la ruta de arriba. Ruta 101, aquí ya podemos empezar a capturar. Vamos a con este niño, a ver qué nos dice. Oye, chico, ¿tú qué? Los Pokémon salvajes te atacarán en las zonas de hierba alta. Si quieres atrapar Pokémon, ve donde haya hierba alta y busca. La verdad es que llega un punto donde necesito repelentes que no quiero que me salga. Bueno, primer Pokémon de ruta que podría hacerlo, que no lo va a hacer, un Puchillena. Mira, si me sale un Puchillena con intimidación, yo no me quejo, ¿vale? ¿Tiene intimidación? No tiene intimidación. ¿Vamos a pelear? ¿Por qué no? Vamos a subir un poquito de nivel. Placaje, golpe crítico. Primer golpe que me dan en la serie y es un crítico. Madre mía, ya estamos viendo. Me haces otro crítico y ya mejor ni hago la serie, ¿vale? Arañazo, menos mal. Madre mía, ¿cómo va a ser posible que el primer golpe que me dé el juego sea un crítico? Me parece impresionante. Manera de empezar el Hardlock. Impresionante, ¿tú quieres pelear? No, ¿verdad? Si tus Pokémon están cansados, llévalos a un centro Pokémon. Hay un centro Pokémon en un pueblo, escaso, muy cerca de aquí, ¿vale? Creo que Laura, hija de su madre, está hasta allá arriba. Segundo Pokémon de ruta, un Gurple. Bueno, a ver, yo prefiero un Puchillana, ¿vale? Mira, acá está el centro Pokémon. Aprovechando, pues paso a curar, ¿no? Curamos, hablamos con la enfermera Joyce y ya. Este PC de la esquina es para el uso de cualquier entrenador Pokémon. Eso quiere decir que tú también lo puedes usar, claro. Vale, gracias. ¿Tú qué me dices? Empezamos a construir el club del cable. Bueno, tú me hablas lo del intercambio. No puedo. Estoy en un emulador. Los centros Pokémon son guays. Puedes usar sus servicios todas las veces que quieras y siempre es gratis. Es una pasada. La verdad es que sí, ¿eh? Estos sí son servicios médicos gratuitos y de calidad. Toma apuntes, gobierno. Bueno, a ver. Hola, trabajo en la tienda Pokémon. ¿Querías venir conmigo? Pues no, pero ya me estás llevando a la fuerza. Esta es la tienda Pokémon. Se reconoce por el tejado azul. Vendemos de todo, incluso Pokéballs para atrapar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Obtuvo poción. La verdad es que agradezco las pociones porque ya saben que estamos en un Hardlock y no podemos comprar objetos curativos que cambien estados, vallas, todo ese tipo de cosas. Proteínas, nada. Lo único que podemos usar es lo que encontremos tirado como pociones, objetos ocultos o cosas así. ¿Podemos comprar Pokéballs? Sí, Pokéballs sí, ¿vale? Ítems también, mientras sean MTs o cosas que no tengan que ver con curación, ¿vale? Puedes usar una poción en cualquier momento, así que a veces pueden ser más útil que buscar un centro Pokémon, ¿vale? Voy a ver si ya puedo comprar Pokéballs, que lo dudo mucho. Efectivamente, todavía no hay Pokéballs, así que bueno, es lo que hay. No puedo comprar Pokéballs, el encargado dice que están agotadas. Madre mía, el encargado, pues que abastezca rápido. Si dañas a un Pokémon, este pierde peces, se debilita y no puede seguir luchando. Para evitar que se debilite, restaura sus peces con una poción, ¿vale? La poción la vamos a tratar de administrar lo mejor que podamos. Contigo, niña, ¿hablé o no hablé? Quiero descansar un ratito, así que voy a guardar mi partida. ¡Oh! Guiño, guiño, vamos a guardar. Vale, porque luego se me olvida y tiene razón la niña, ¿vale? Cuando empiece un combate Pokémon, el que está a la izquierda de la lista sale a luchar primero. Así que cuando tengas varios Pokémon en tu equipo, prueba a cambiar el orden. En algunos casos podría darte ventaja, la verdad que sí. Pero bueno, de momento ya dejémonos hablar con tanto NPC. Aunque es necesario, ya saben que en Pokémon hay que hablar con todo el mundo. Y vamos a hablar con la hija de su madre, de Aura, que está aquí arriba, si no mal recuerdo. Mírala, acá está. ¿Y esta hija de su madre quiere pelear? Pues peleemos. Veamos, en la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como... ¡Hala! La espanto, no le llevo por la espalda y le doy un puñetazo. ¡Ah! ¡Hola, Jorge! Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, ¿podríamos echar un combate rapidito? ¡Claro! Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon, ¿vale? ¡Primer combate de la serie contra el rival! ¿Vale? Contra Aura. En este caso, espero que no me haga 20 críticos como ya me vengo oliendo, ¿vale? Vamos con Arañazo. Yo creo que voy a cambiar el marco porque es más feo que nada, ¿eh? Mood usa placaje, ¿vale? Quito más yo. Placaje, ¿vale? Arañazo.
Bueno, ya saben que si mi Pokémon muere en esta pelea no pasa absolutamente nada. El Hardlock empieza cuando yo pueda capturar Pokémon de ruta, ¿vale? Ahora sí, continuamos. Placaje, porque vengo viendo que este hijo de su madre a lo mejor me gana, ¿eh? Arañazo, vale, usamos primero arañazo. Mudkip usa placaje. Creo que le ganamos siempre y cuando pegue primero yo. No más crítico, vale, no más crítico, arañazo. Bien. Me dejas tiritando y con miedo, pero bien. 69 puntos de experiencia, nivel 6. Ok, perfecto. Subimos un poquito estadísticas. ¡Oh, subimos a nivel 7! Perfecto. Foco de energía, bien. Me gusta, Yohei. Me gusta cómo te estás portando. Derrotas a entrenador ahora. La verdad es que espero ver este mensaje muchas veces, ¿vale? ¡Wow, genial! Yohei, se te da también. Me da 300 pokedólares. Necesito mucho pokedólar para mucha Pokémon. Creo que ya entiendo por qué mi padre se tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Se ve que puede hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. Vale, pues vamos al laboratorio, pero me interesaría ver. No, esto no. Si mi Pokémon te ha curado. No, está a 7 de vida. Bueno, que no hay pelea, no hay Yerbalta. Menos mal, está bien diseñado, bien pensado, Game Freak. Vamos a curar porque no me interesa pelear con nadie ahorita. Que me dejó súper tocado esta señora. Que sí. Yohei, ven aquí deprisa, vamos al laboratorio. Que ahí voy. Le metemos nitro con el modo turbo y nos vamos al laboratorio, claro que sí. A ver qué me dice. Hola, Yohei. Me han dicho que te has ganado tu primer combate. Nada menos que contra Aura. Muy bien. Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Aura tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, Yohei, encárgate de esto para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. ¿Sale? ¿Me da la Pokédex? Ay, me lo salto. Mi retoño Aura no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahí va, Yohei. Ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay, como la mía. Yo también tengo algo para ti. Vale, me da Pokémon. Y el día de hoy podríamos atrapar nuestro primer Pokémon de ruta. Claro que sí. Es divertidísimo atrapar un montón de Pokémon. Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada. Si me encuentro con uno que me guste, lo atraparé con mis Pokéballs. Vale, yo también quiero uno. Y por favor, te lo pido, te lo suplico. Que sea... Uy, espérate, me detiene mi mamá. Espera, Yohei. ¿Ya te has presentado al profesor Abedul? ¡Oh! ¡Qué Pokémon tan bonito! ¿Te lo ha dado el profesor? ¡Qué majo! Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. Bueno, pues ahorita... Ya me dieron la MO, vuelo, ¿no? ¿Te imaginas? Yohei, estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo. Pulsa el botón B. Vale, esto, nos saltamos un poquito. Y ya puedo correr. Mira. Pues que Francesco Virgolini, la máquina más velo de toda Italia, ¿vale? Bueno, dejémonos de hacer el tonto y hablemos de temas serios. Primer Pokémon de ruta, ruta 101. ¿Sí es 101? Pregunta seria. Sí, ruta 101. Dame un Puchillena con intimidación. Te lo pido, te lo imploro, por favor. Puchillena con intimidación. Bueno, de momento no sale nada. Ahí está el primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos con Puchillena con... ¡No! Porque nada me puede salir bien. Bueno, un Grumple, ¿vale? Un Grumple. Bueno, vamos a tratarlo de todos modos. Lo mataré con un arañazo. No quiero empezar mal la serie, ¿eh? ¿Cuántos Pokémon tengo? 5. Vamos a tirar una así como de tímidamente. Como de, oye, atrápate, amigo. Por favor, eres nivel 2. 1, 2, 3. Ay, se sale en el último. Me lleva la que me trajo. Voy a lanzar otra así de chistecito. A ver qué tal se da. 1, 2, 3. Bien, atrapado. Grumple no es el mejor Pokémon del mundo, sinceramente te lo digo. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, está aquí, vale. Mote que se va a llamar Grumple, ya tengo el mote perfecto. A todos los gusanos de mi serie les pongo el mismo mote. ¿Por qué, Yohei? Porque así se dio en la primera serie. Y pues oye, no es por otra cosa, así se dio en la primera serie. Y pues se lo lleva Samus, ¿vale? Samus, pues así lleva el primer mote de la serie. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Mañana, ruta de captura de Pokémon. Ruta de captura de Pokémon aquí arriba. Dos rutas, mínimo dos rutas, ¿vale? Así que dejen motes para más. Digo, dejen mote para Pokémon, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Hardlock. No, Pokémon Esmeralda Hardlock, ¿vale? Que ya iba a decir Soul Silver Hardlock. Nos vemos, hasta la próxima.